Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. Te lo quiere ganar. Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Al rumbo de la mañana. El equipo está comiendo por ahí y va a hablar el príncipe de Galilea, Alfredo de la Cruz. Bueno. <coughs> Eh, llegamos al viernes, gracias a Dios eh, Esta ha sido una semana terrible A mí me quedan 35 días, yo lo estoy contando Sí, porque después del 16 yo voy a un cargo Esta ha sido la transición Vendré a veces Esta ha sido la transición más larga Si no me nombran Todavía, hoy estamos a 12 a qué? Hoy estamos a 12 <laughs> Que por cierto, cumpleaños el Presidente de la República Desde el rumbo de la mañana para él? Le auguramos mucha salud y mucho juicio. Amén. Y mucha eh, Pero usted quiere que yo me vaya. Usted No, no, porque... Eh, pero ve, se lo dijeron. Eh. Y al otro día vino. Ah, <risa> <risa> Entonces, eh, en el día de ayer, la Junta Central Electoral entregó los pergaminos a los ganadores de la pasada contienda. En el último nivel, que fue el presidencial y el congresual. La figura más importante, es, claro está, que destacaron los medios, eh, era la entrega del pergamino del presidente de la República y doña Raquel Peña. Y a los diputados, que de hecho quiero, y a los senadores, quiero felicitar a Kimberly, que es mi compañera, y a Jason, que también es mi compañero. Dos buenos jóvenes dominicanos que van a este Congreso. Quiero felicitar a a nuestro senador también, eh, Omar Fernández, también quien tendrá la oportunidad, ayer también recibió su pergamino, de representar al, al Distrito Nacional en estos próximos cuatro años. El presidente al ser abordado, o en su uso de la palabra, dijo que a pesar de que tiene una inmensa mayoría, no va a aplastar con su poder. Pero de inmediato también se supo que en dos semanas estaría listo el proyecto eh, de modificación constitucional. Eso también salió ayer eh, a relucir en un radio de comunicación. Indiscutiblemente, la gente tiene órdenes de prioridad. En mi casa, el orden de prioridad está entre varios temas. Primero lo que diga mi esposa, como dice Danira, me lo acaba de decir aquí, me lo acaba de recordar, porque son dictadoras. Las mujeres son dictadoras. Y abusadoras también en el hogar. La última palabra la tengo yo, lo que tú digas mi amor. Qué vagamundería, es parte de la cultura nuestra dominicana. Entonces, y no lo niegan cuando quieren también. De eso estaba hablando el maestro aquí, pero está bien. Pero nadie dice que es un abuso en contra de nosotros los hombres. Pero no hemos criado con eso. Pero retomando el tema, eh, el presidente dice que no va a abusar de su mayoría abrumadora mecánica. Pero en su orden de prioridad, el, por ejemplo, la mía, en mi casa, mi orden de prioridad radica en la alimentación, los estudios, los compromisos para con comp los servicios, pagar la casa y esas cosas esas son las prioridades, mis padres ¿verdad? mis hijos esos son los compromisos míos, mi prioridad, la de él es la constitución aunque el diablo se esté llevando a este país en el sistema energético que Celso Marrancini está haciendo lo que le da su gana con Punta Catalina en el Consejo Unificado de las EDES ¿eh? a pesar de que Celso Está peleando y no niega en ningún momento que el Estado Dominicano no tiene que estar construyendo plantas para que no pueda competir con la voracidad de los generadores privados que mantuvieron a este país por más de 50, 60 años a oscura y pagando la energía más cara del mundo dando apagones. Cuando quisimos. Avanzar en eso, ahora dice Celso Marrancini, que esa planta, que si él tuviera vergüenza, no estuviera ahí sentada, dice que el Estado Dominicano no debe de construir planta. Pero la prioridad del presidente es la reforma constitucional. Va a Manzanillo esta semana, da un Picasso, pero por una planta del sector privado. ¿Ustedes saben qué va a pasar aquí cuando usted lista esa planta? Que el sector privado va a tener otra vez la supremacía de la generación, y ellos son quienes van a decir a cómo es que van a vender la electricidad. Y cuando no me paguen, entonces yo voy a pagar, como hacían, que aquí habían apagones financieros. Pero la prioridad del presidente es la reforma constitucional. El pollo está 85 a 90 en el cacé, el arroz metiéndose a 40 y pico, pero la prioridad del presidente es la reforma constitucional. El presidente de la República que cumple año hoy. Yo no sé, presidente, qué, se, se que sí, qué será la suerte de los dominicanos en estos cuatro años. Pero con aumento de un déficit fiscal multiplicado, que de 34 lo metieron a 70 y pico para aplastar a todo el mundo, ahora los dominicanos van a tener que pagar esas facturas. Esas facturas hay que pagárselas. Al Estado Dominicano, a como dé lugar. Porque el país votó por, por mantener su cambio. Aunque los padres dominicanos tengan el dolor de cabeza que no encuentran cupos en las escuelas para sus hijos, para el presidente, su prioridad es la reforma constitucional. Aunque la delincuencia esté matando a los dominicanos. Aunque el ministro Val Luni dice que en este año han bajado los índices delincuenciales, los homicidios, los robos y los asaltos, para el presidente su prioridad es la reforma constitucional. Y tú sigues buscando, entre los problemas neurálgicos de este país, aunque los hospitales se estén cayendo a pedazos y el abandono que tenía esa, esa, esa ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, que fue una vergüenza para ellos o que la, los presos se estén quemando en las cárceles y con la parra abandonada para el presidente su prioridad es la reforma constitucional ven cómo es que estamos viviendo entonces lamentablemente yo espero que estos próximos cuatro años los dominicanos tengan mejor suerte oye todavía me dicen que las filas en pasaporte no cesan pero su prioridad es la reforma constitucional. El tipo que está en el metro se está comiendo el metro, Rafael Santos. Pero su prioridad es la reforma constitucional. Y lo bendito candado. ¿Entienden? Oye cómo es como la vaina, que por cierto tuvimos una, una entrevista ayer que eso ha repercutido en todos los medios de comunicación con la presencia aquí de, de Don Milton Reiguevar. Miren, finalmente, en el día de ayer, los abogados contratados por el presidente de la República, en violación al ordenamiento jurídico dominicano, en violación no el contratarlo a ellos por contratarlo, sino para qué lo contrataron. Hicieron una rueda de prensa en el día de ayer, donde estos decían. Un grupo de representantes que fueron nombrados por el presidente en un decreto en el año 2021 encabezada esa rueda de prensa por José Luis Polanco, que ellos han recuperado, sí, eh, dos minutos me quedan, ellos han recuperado 550 millones de pesos. Mira. Entonces, lo voy a decir al presidente y a José Luis Polanco, que fue quien encabezó esa rueda de prensa. Mira, José Luis Polanco, y mire, presidente. Las tareas que usted le asignó a esos abogados para recuperar supuestamente el, el, el patrimonio robado, esa es una tarea consagrada en la constitución y la ley del Ministerio Público. La función que usted le atribuyó a ellos en ese decreto y más aún para lo que se presta ese nombramiento de esos abogados. Y yo he dicho en otras ocasiones que yo puedo presumir de aquí de que esos abogados se la han buscado en esas tareas. ¿Entiende? Y por más vuelta que ustedes le quieran dar a ese asunto, mientras una de las que nombró el presidente que es Kerima Marra Martínez esté dentro de lo que recibió el dinero gerentió el dinero por el cual supuestamente se está judicializando porque se lo roban usted la no, para que ella recupere lo que supuestamente ella se robó se robó y luego usted le da un decreto en pro competencia eso no es sano presidente mientras usted le dé obra a maría isabel teherán que tuvo que devolver 84 y después le dieron un contrato de 2.500 millones, eso no es sano, presidente. Entonces, decirle a esos abogados y decirle al presidente hoy día de su cumpleaños que por más que traten de, de arreglar ese muñeco, al igual que al hijo del diablo, le van a sacar el ojo. vamos